Fernando de la Casa con Kenny Monzón. ¿Cómo vas? Así, recién llegado. ¿Todo bien? Qué alegre que estés de regreso. Muchas gracias. Bienvenidísimo. La gente preguntaba por vos. ¿Aguantas? ¿Te extraña? ¿Aguantas? No, yo no sé. ¿Cómo es que aguantas? Ya el tercer día golea feo esa cosa. Qué alegre, qué alegre verte de regreso. Muchísimas gracias. Y hoy traemos muchas ideas y sé que estuviste en Nueva York viendo ahí muchas cosas de diseño, que por ahí me platicaste. Entonces hoy vamos a ver una pregunta que la gente me hace mucho. ¿Qué telas debo de usar cuando la gente quiere que le haga un mueble o algo, un sofá o algo? Me dice, no sé qué tela elegir. Entonces hoy hablaremos de qué tipo de tela, de para qué uso, la historia un poco de algunas telas. Y con estas recomendaciones ustedes podrán elegir la tela correcta. Así es que vamos a ver, ¿te parece? Hoy vi un cojín parecido a ese que vamos a ver. Sí, sí, por aquí anda, que lo estaba mostrando la semana pasada, que me encantó. Está muy de moda. Vamos a verlo. Realmente estamos en la era de lino, Alejandro Vidal. ¡Qué lino se mira! Se ve muy lino, muy lino. No, el lino, ¿sabes que la historia del lino viene de que se usaba para las velas de los barcos? Es un material muy fresco, sobre todo. Muy noble, y muy noble, exacto. Y además, pues viene de la planta de lino y tal, pero se está recuperando esta costumbre de usar el lino porque es como desacartonado. Entonces, la mezcla es, como ves en esa imagen que estamos fabricando mucho este tema, sofás o piezas bastante clásicas, pero al utilizar el lino lo desacartonás, ¿no? Lo aligerás, lo refrescás. Sí. Entonces, está muy interesante. Lo formalizas un poquito sin que pierda la elegancia y sin el tono. Exacto. Se ve así como, yo lo, como así como analogía de trajes tipo de sastre que siempre hablamos, es que como el traje de playa, que es de lino, pero sigue siendo como para ir a la boda. Elegantito. Entonces, elegante. Está muy bonito. Sí, sí. Veamos una siguiente opción, que es otro textil que ustedes, bueno, este es el lino, era el que les platicaba. El lino va muy bien, como vimos en el anterior, con textiles típicos, para tomarlo en cuenta. Y acá vemos unas piezas de los que hemos fabricado. A la derecha vemos el sofá este Chesterfield, que es como muy clásico, favorito de René Varías, de María René Varías. Pero me encanta que lo puedes hacer como una seccional, como una L, para refrescarla, ¿no? Exacto, qué bonito, porque ahí puedes, bueno, ahí ya se esparrama cualquiera, pues, qué rico. Cualquiera. Sí, se desparrama, mejor dicho. Se desparrama, exacto. Se desparrama y luego se desparrama. Muy bien. Ok. Vamos a ver la siguiente. ¿Lo de arriba cómo le llamas? Una piecera o una banqueta, una banca, diferentes formas le llaman en diferentes lugares. Pero está muy bonito eso, ese tema. Sí. Este es el toile de Joux. ¿Has oído del toile de Joux? ¿No? Es una cosa bien interesante. Cuando estuve en Barcelona me di cuenta que venía la tendencia bien fuerte y ya lo comienzo a ver en Guatemala. ¿De qué trata el toile de Joux? Es un textil en el que se pintan escenas francesas, inglesas. Es como una estampa, ya sabes, de viñedos. Esas, sí las has visto, estoy seguro. Sí. Y se han utilizado en tapices y demás. Pero regresó como lo que me decías ahorita, ¿verdad? Que aquí en el Vivo de la Mañana tenemos por ahí un cojín con esos. Entonces ya no tiene que ser la escena esa inglesa tan elegante, sino que pueden ser otras formas, aves o cosas como estas, ¿no? Claro. Si pueden incluir por ahí el toile de Joux, estarán en la tendencia del año. Así es que, bonito. Que está muy interesante esto, ¿verdad? Si quieres vemos una siguiente, tal vez esta no sea tan la tuya, porque puede ser que está como muy clasicona, pero veamos la siguiente. Ahí viene la siguiente imagen. Esto está fuertísimo. Pata de gallo. Seguro conoces ese patrón. Claro. Lo hizo, pues, lo llevó al mundo Dior en por ahí de los 1948 cuando lo lanza a sus pasarelas. Porque esta era, ya sabes, la pata de espiga, que todo el mundo la conoce. Se utilizaba mucho para trajes de la aristocracia escocesa, por ejemplo. Entonces dejó de usarse un poco eso, lo toma Dior, lo lanza a las pasarelas y se comercializa tanto que hoy regresa en muebles. Entonces, seguro lo vas a estar viendo por ahí y pues ya viste que hay un twist de agregarle color. Entonces, también se va, claro, ¿no? Claro, pero me gusta. Sí, no, honestamente me gusta. ¿Este sería como el que más hasta el pues, momento? Pues, no el que más, pero me gusta. O sea, entra dentro del rango. Está interesante. Está elegante, es clásico, se refresca con estos muebles y los formatos pueden ser tan grandes o tan pequeños como lo decías. Yo elijo los grandes para muebles, los pequeños pues, ya para la ropita y tal, ¿verdad? Claro. Veamos otra siguiente opción para ir viendo qué textiles puede usar usted este año. A ver. Este es un básico, ¿verdad? Cuando fabriqué este otomán, porque como es mesa al mismo tiempo, pensaba mucho en el que se derrama el café o algo de esto. Entonces, estos textiles impermeables vienen fantásticos, porque resbala el agua, ¿me entiendes? No es que puedes contener agua en él, tampoco. Claro, sí. Es impermeable, pero no contenedor. Pero no contenedor, exacto. Ajá. Entonces, te da el chance de poderlo limpiar, de dar ese mantenimiento, entonces, para salas familiares o también para las salas exteriores. Exacto. Porque resiste mucho el sol, entonces no se te bajan los colores del textil. Claro. Textiles impermeables de exterior, fantásticos en esta temporada para incluir estas mesas otomán. Brutal, ¿no? Brutal, me encanta. Okay, o que rechazan mancha también, ¿verdad? Exacto, que repelen la suciedad. Es muy, muy atinado tu comentario. Veamos la siguiente imagen y esta me gusta porque
es el clásico Jacquard. El Jacquard ha estado con nosotros hace mucho tiempo y nunca va a dejar de estarlo. La maquinita la creó alguien de nombre Stephen Jacquard, por eso el nombre, y es una máquina que se encargaba de hacer tejidos, pero creando figuras. Claro. Entonces nunca deja estar con nosotros porque lo que van cambiando son los patrones, ¿no? Claro. Diferentes formas. Y las utilidades, porque ya tal vez se usaba mucha chaqueta, por ejemplo, así, o mucho chaqueta abrigo, así, que ya no es tanto. Exacto, que ya no es tanto, pero ahora se vino con los muebles. La cortina fue mucho tiempo también, ¿verdad? Mucho. La cortina. Pero sigue, ¿sabes? Sigue. Sí. Lo que pasa es que... O los somieres, ¿verdad? Las camas estaban todas forradas en Jacquard. Es cierto, tenés razón, y cada vez menos. Sabes que el Jacquard no es una tela muy fresca, porque está hecho de linos y poliéster, entonces tiene cierta cantidad de plástico. Pero lo interesante de este vinil es que le da la resistencia y le da un carácter brillante, interesante a la pieza. Entonces, lo que va a pasar con el Jacquard con el tiempo es que van a cambiar sus formas, sus patrones, como lo está pasando hoy, ¿no? Por ejemplo, la flor de loto que veíamos en la imagen ha regresado fuerte, pero nunca vamos a dejar de ver el Jacquard. Entonces, hay algunas telas, ¿ya viste? ¿Cuál es tu favorita? Lino, Jacquard. Lino. El lino. Creo que le entraría el más al lino, más rusticón. Ya viste, me parece más rusticón sin perder el estilo. Sos rusticón, pero elegante. Exacto. ¿Y en patrones? Pata de gallo, toal de yu. Prefiero tal vez... Con los estampados clásicos. Pero para combinar, para hacer como combinación. Como ya sabes que uno de una de una tendencia y el otro de otra, como que hacer combinaciones. ¿Sabes qué me encanta de vos? Que siempre estás en tu tendencia, sabes lo que quieres. O sea, sí, por más que te dé vuelta y te busque otras ideas y te proponga otras imágenes, siempre te das por lo tuyo. A mí que no me den vuelta. 9:28. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente te veo el otro miércoles. Y antes de pasar a lo que sigue, quiero hablarles de Persiluz, porque ustedes saben que ahí cuentan con innovadoras ideas y productos de alta calidad para el recubrimiento de vidrios y paredes. Films decorativos, además diseñados para crear una excelente decoración en sus ambientes. Es Persiluz, ahora con tiendas por todos lados. 9:28, seguimos con mucho más de Viva la Mañana y vamos con la señora María René Barillas. Tenemos información de última hora, buena información que hemos estado compartiendo con usted desde que iniciamos nuestro programa a las 5:45 y tiene que ver con el bloqueo de carreteras y las marchas que se están realizando desde diversos puntos de nuestro país y vienen hacia la capital como una medida de presión para exigir la aprobación de la iniciativa presupuestaria para el 2014 que asciende a 70.564 millones de quetzales. Estos son los puntos hasta el momento con complicación de tránsito. Ponga atención si va a salir de casa. Manifestación caminata llega a Puente Belice y afecta tránsito con complicación hasta el kilómetro 11, carretera al Atlántico. Los mismos están ocupando dos carriles. El bloqueo en el kilómetro 133 de la ruta interamericana en la Arenera Asunción Mita también está provocando problemas. Bloqueo que se da en ruta de Esquipulas en el kilómetro 171. Hay un bloqueo por Salubristas en el kilómetro 113, ruta al Pacífico, jurisdicción de Cocales. Hay otro bloqueo en Las Trampas, kilómetro 17, Sololá. No hay paso en ambos sentidos. Y en el kilómetro 160, Asunción Mita Jutiapa. Manifestantes realizan bloqueo de tránsito. Hay largas filas de vehículos, según algunas personas que desde ya están enviando a nuestra redacción y colocando en las redes sociales fotografías de los bloqueos, de las manifestaciones que se están dando desde muy temprano, como dijimos, medida para la aprobación de la iniciativa presupuestaria para el 2014. Así es que hay varios bloqueos, varias manifestaciones. Revise esas redes sociales y claro, esté pendiente con Viva la Mañana y Noticiero Guatevisión, que seguramente tendrá más detalles sobre lo que está ocurriendo este día en nuestro país, un día típico lleno de manifestaciones y bloqueos, así es que tome sus precauciones. Con esto, seguimos con más. René, definitivamente hay que tomar las precauciones, ahí tenía usted todos los datos, mejor quedarse en casita, tranquilos, disfrutando de lo bueno. Claro que sí. ¿Usted quiere alguna recomendación de algo de lo bueno con lo que se puede quedar a usted disfrutando en casita? Lo tenemos ahí. Aparte de bailar como está bailando Anitza el twist. Oh, bailar el twist con el juguito. Ya vio, y ahí aparte lo mueve y ya lo podemos disfrutar. ¡Ay, el de toronja, Anitza! ¡Ay, qué rico! Ese saborcito de toronja delicioso, característico de esa fruta, pues es justamente lo que Naturalísimo hizo. Seleccionó las mejores toronjas, las hizo jugo y lo comparte con nosotros. Los guatemaltecos. Claro que sí. Sin preservantes, sin agregados, es natural al 100% y usted ya lo sabe, diferentes sabores que usted puede disfrutar con la familia. Naranja, superfrutas, mandarina, también el de mango y hoy el de toronja. Salud. Salucita, para la gente que ya está planeando cenita para mañana, esto está genial para tenerlo como bebida o nos puede ayudar para ingrediente, para hacer diferentes salsas, gravies, en fin.
hay creatividad, hay productos buenos y nosotros tenemos que disfrutar. ¿Sabe también para qué es bueno? Para darle la bienvenida a esos niños que están iluminando nuestros hogares. Bienvenidos al mundo. Vamos a conocer un nuevo guatemalteco. Sus papis están muy orgullosos de él y por eso nos lo querían presentar. Miren, ahí está Sebastián Mendoza Orellana. Le saludan sus papás con mucho amor y dicen que siempre será la luz de sus ojos. Tan lindos. Para Sebastián Mendoza, entonces, la bienvenida al mundo y la felicitación para los papás que están orgullosos del Sebas. Del Sebas. Miren, está recién nacidito mi bebé. Le mandamos muchos besos, bendiciones a la mami. A lo mejor nos está viendo ahorita con el bebé en los brazos, ¿verdad? En esos días que tanto necesitamos de linda compañía. Aquí estamos nosotros y le mandamos muchos besitos. Un regalito de Navidad adelantado. ¿Verdad que sí? Sí. Qué bendición. Hacemos una pausita y ya se vendrán otras sorpresitas más. Nos volvemos. Por allí.